Funcionarios de los distintos niveles de gobierno toman un curso impartido por la FEPADE y el órgano de fiscalización superior de Baja California para conocer y prevenir delitos electorales. El órgano de fiscalización superior del estado de Baja California, en coordinación con la FEPADE, impartieron un curso denominado Blindaje Electoral y Prevención del Delito a funcionarios de los distintos órdenes de gobierno. Comentaba, es un hecho histórico que se lleva a cabo a través de una firma de un convenio que hizo el órgano de fiscalización con el IFE y con la FEPADE. Y digo histórico porque ni el IFE ni la FEPADE habían hecho con ningún órgano con ellos. De tal manera que seamos coadyuvantes para la vigilancia y la aplicación de los recursos públicos y que no sean desviados hacia eventos o campañas políticas. La idea es que los funcionarios conozcan cuáles son los principales delitos electorales. Establece que se impondrá una sanción de 200 a 400 días de multa y prisión de 1 a 9 años al servidor público que, y se basa en 4 conductas. La primera es obligar a los subordinados a votar por un partido político candidato. La segunda es condicionar la prestación de servicios para que los ciudadanos voten por un partido político candidato. La tercera, destinar los fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición para apoyar a un partido político candidato. Y la cuarta es proporcionar apoyo a través de los subordinados utilizando de forma ilegal su tiempo laboral. El fiscal superior del estado informó que hasta este momento no se tiene registrada ninguna denuncia formal en el órgano. Lo que pasa es que hay algunas denuncias que las tenemos que documentar, no puedes llevarte nada más el que dijeron. Nosotros, en cuanto se denuncia algo, vamos a hacernos acompañar de alguien de la FEPADE, alguien del IFE, y nosotros levantar un acta, documentar a través de video, a través de fotografía, y para eso hemos ampliado la participación también de los órganos de control. La intención es que los funcionarios sepan qué es lo que pueden y no pueden hacer en esta etapa electoral. Síntesis Tijuana, Jorge Nieto. Un residente de la ciudad de Tijuana denuncia que supuestos agentes de la Procuraduría General de la República ingresaron a su domicilio particular sin ningún documento legal que los acreditara como tal, sin la orden de cateo correspondiente, para realizar la inspección del mismo sin el consentimiento de los habitantes. El ciudadano, quien considera que se cometió un atropello a las garantías individuales y a sus derechos humanos, comenta que las personas nunca se identificaron plenamente, registraron el interior del domicilio y tomaron fotografías, por lo que teme se trate de una banda de secuestradores, y hace un llamado a todas las corporaciones policíacas a que actúen conforme a derecho, con uniformes y unidades que permitan al ciudadano identificar la corporación a la que pertenecen. Que el fin de semana pasado próximo, 5 personas con chalecos de la PGR y de la AFI, vestidos de civil y sin máscaras y portando armas largas en un domicilio particular, justificaron su presencia y le dijeron que había una denuncia anónima porque había actividades irregulares e ilegales en el domicilio en que estaban cateando. Dichos elementos reunieron a toda la familia en la sala de su casa. Representantes del gobierno del estado de Baja California Sur se encuentran en Tijuana para promocionar los atractivos turísticos con los que cuenta dicha entidad. El secretario de Turismo de Baja California Sur explicó que el estado que representa es uno de los destinos más importantes del país y que en este momento es una buena oportunidad para visitar dicho destino, que no solo cuenta con playas, sino con zonas históricas, ya que iniciaron en Loreto las llamadas misiones. Al californiano de la Alta y Baja California, que quiera conocer un poco más de la historia de nuestra zona, hay que recordar que Loreto fue la capital histórica de las Californias. Ahí se encuentra la misión más antigua, la gente que gusta de cultura, la gente que gusta de historia, pues puede ir descubriendo lo que somos el día de hoy. Hay que recordar que todo empezó en la zona de Loreto, en sus misiones, en sus oasis. Durante la gira de promoción se está buscando atraer turismo de esta región a la Baja Sur. Por ello, se están aplicando descuentos y promociones para que el gasto al salir de viaje sea similar al estar en casa. A través de la promoción turística que se ha realizado del estado en el extranjero, mejora la percepción de Baja California como destino. Así lo aseguró el secretario de Turismo en la entidad, Juan Tintos Funke. El titular de la dependencia manifestó que para este fin de semana de Memorial Day para los Estados Unidos, los destinos de la entidad están preparados para recibir a los turistas anglosajones. La afluencia que se prevé es la tradicional, donde los sitios más favorecidos son los visitantes como Rosarito, San Felipe y Ensenada. En base a las proyecciones, el destino que se proyecta con la mayor ocupación es Ensenada.
seguido de San Felipe y luego de Rosarito. De utilizar el aspecto de lo que hemos acordado con el sector, ¿no? Tarifas especiales, promociones, descuentos, y llevar fin de semana por fin de semana, temporada de verano, con miras a que podamos mejorar los números del año pasado. La Secretaría de Turismo entregó la acreditación de anfitrión distinguido a DOA a servidores turísticos de la localidad. Restaurantes, bares, hoteles y tiendas fueron los acreedores al reconocimiento de calidad que ofrecen en sus establecimientos. Esto es parte de los proyectos de reactivación del sector turístico y comercial de la entidad. Además, que los empresarios y las autoridades le apuestan a las recomendaciones y buenas críticas de los visitantes para que los sitios tengan éxito y promoción. En la actualidad, hay 236 empresas a nivel estatal acreditadas dentro del programa. El día de hoy se acreditan 23 empresas tijuanenses que han cumplido con cada uno de los requisitos para formar parte de este club de calidad. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con los deportes en síntesis y Manuel Cepeda. La red acelera más grande del noroeste, con 40 años de experiencia en el mercado del acero y la construcción. En Cofiasa tenemos venta al público en general. Además, cuenta con personal capacitado y el mayor número de sucursales en la región. Florido, Matamoros, Buenos Aires, 5 y 10, Fundadores, Soler, Terán, Terán, Lázaro Cárdenas, Virreyes, Rosarito, Ensenada, Tecate, Mexicali, San Luis Río Colorado. Aceptamos Visa, Mastercard y Fonacot. Cofiasa, al servicio de un gran territorio. Yo no soy tonto, pero siempre reprobaba porque no veía bien y no quería que mis amigos me dijeran cuatro ojos. Mis papis me llevaron a clínica de ojos de Tijuana, me trataron muy bien, me operaron y ahora veo claro y tengo puros dieces. Una clínica con sentido humano. No nos pierda de vista. Y encuentra. Es fácil, rápido y sencillo. El directorio electrónico más completo de la región. Todo lo que buscas en un mismo lugar. Encuentra.com. Identidad 2012. La Procuraduría de los Derechos Humanos te asesora y te apoya para que, sin importar tu lugar de origen, puedas tramitar de una manera fácil y accesible tu acta de nacimiento. La identidad es un derecho humano y Baja California te lo garantiza. Y ahora la gran sorpresa, ya llegaron las actas de los niños. ¿En serio? Eso quiere decir que ya les pueden dar su seguro popular. Acércate a la Procuraduría de los Derechos Humanos y dale identidad a tu persona, porque en Baja California tenemos identidad. Hola, nosotros somos la tropa loca. Los caminantes. Los Rocking Devils. El tiempo. El grupo indio. ¡Bracero! Y queremos felicitar. Queremos felicitar. Y queremos desearle mil felicidades. Mil felicidades. Y queremos felicitar a la velada. Por este su segundo aniversario. Su segundo aniversario a su programa favorito. ¡La velada! ¡Felicidades! ¡Y los invitamos!